invitando a la gente, a la población en general y después también en especial a la gente del barrio Godoy, que vamos a hacer el evento de la Reina de la Primavera el domingo 12 a partir de las 17:30 en el Salón del Barrio Godoy. Y bueno, así que los esperamos a todos. ¿Ya cerraron las inscripciones para las aspirantes? No, las inscripciones cierran a partir de mañana, a las 18 horas estará cerrando. Así que pues estamos invitando que por favor que se acerquen entre hoy y mañana. Igual ya tenemos algunas inscritas, pero cuanto más haya me parece que mejor, porque para que apoyen a las cosas que se está haciendo en el barrio, que son pocas las oportunidades que se dan. Así que cuando se da, que la gente aproveche y que pueda aportar a eso y que se inscriban y también que concurran ese día. Bien. ¿Cuál es la programación para el domingo? ¿La elección de reines y algún otro detalle? Sí, va a ser elección de la reina de la primavera grande, también va a haber elección de la reina infantil. Y después te paso dato acá, mira, tengo en el escenario va a estar Eric Idiarte con acordeón con el profesor Carlos Vidal. Después tenemos un baile de árabe que hace Cari Delgado, grupo de zumba del barrio Godoy. Después va a estar Eco Cumbia, Gustavo Toni Los Picarones, Karim Corazón, Azucena y cierra Mariana Trinidad. Bien, así que la gente se acerque. ¿Y cantina se están instalando? Sí, sí, se va a instalar cantina con el tema de empanada, torta frita, todas esas cosas, jugo. Y bueno, invitamos a toda la gente, a toda la población de Tacuarembó que quiera concurrir, que nos quiera apoyar en este evento que vamos a hacer, que me parece que va a ser algo muy bueno. Esperemos que el tiempo nos acompañe ese día. Y bueno, que la gente se acerque porque va a ser un evento lindo, porque en el barrio como que no hay mucha oportunidad y bueno, cuando hay que aprovecharla, hay que aprovecharla. Bien. ¿Repasa en qué lugar del Godoy será? En el Salón Comunal Juan Albernaz del barrio Godoy, así que esperamos el domingo 12 a partir de las 17:30. Y especialmente agradecer a la Intendencia de Tacuarembó que va a estar apoyando y también a Wilmar Rosas.